Presidente municipal, fuerte abrazo, profe. Gente de bondad, esa gente a la que queremos que esté puesta. Y señor, hija arriba, Juanito. Muchas gracias. También le queremos agradecer a toda la gente que viene de la Unión Americana. Muchas, muchas gracias que nos viene a acompañar. Para lo más importante, a vivir sus festividades en honor a la Virgen de la Candelaria. Muchas gracias. Se ve, se siente, Juanito está presente. Sí, señora. Gracias, profe, muchas gracias, profe. La verdad, agradezco únicamente por esta gran invitación que me haya dado esa oportunidad y el derecho de abrir estas grandes festividades aquí en Guaniqueo, Morales, Michoacán, señores. Festividades en honor a la Virgen de la Candelaria. ¡Fuerte aplauso para la Virgen de la Candelaria! ¡Fuerte el aplauso, gente! ¡Dije arriba, Guaniqueo! Muchas gracias, donde estaremos saludando a grandes amigas y a grandes amigos. Muchas gracias. ¡Arriba, Guaniqueo! ¡Arriba la Virgen de la Candelaria! Muchas gracias, la verdad que es un honor. Quiero saludarle con mucho cariño. Bueno, voy a ganar el corte para que no se vea mal. Un gran amigo que hace con nos conocemos, mijo. No, ya no digas nada, por favor, quédate callado, no digas nada. Profe, quiero darle un abrazo. Que ayer fue, por supuesto, en la parte religiosa. El día de hoy iniciamos con los jaripeos, señores, que se vienen grandes, grandes jaripeos. Y para mí es un gran honor abrir lo que es parte de los jaripeos. Y el día de hoy nos acompaña una de las grandes ganaderías allá de Copándaro de Galeana, Michoacán. Rancho de Revelación, sí, señora. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vaya! Por ahí saludándole allá, mire gente, por allá. Los puertas a los tiros de la presa. Gente que nos está acompañando allá de las piedras, que tuve la oportunidad de saludarles. De Mansa, Michoacán. En Ojo de Agua también tenemos gente. Gente del cuatro que está presente aquí en Guaniqueo, Morales, Michoacán. Gracias por este lado, gente de Paracua, gente que nos acompaña acá,
San Cacho, San Pedro Curuamiro, lo que es el puente, San Isidro, Cuenero. Muchas gracias, señores. Les agradecemos que estén aquí en Cuenero, viviendo. Muchas gracias, felicidades, invitación historia. Muchas gracias, yo les quiero agradecer de antemano una vez más que me hayan tomado en cuenta y lo más importante, abrir estos grandes jaripeos. Ayer tuvimos lo que es la parte religiosa. El día de hoy empezamos con el primer jaripeo y tenemos bastante, entonces se van a hacer cuatro jaripeos. Bajo el amparo de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, aquí llegan para montar los ángeles de la noche, comandados por el campeón de campeones, Pincho de Oro de Colima, en conjunto de su hijo, el Güero Larios, aquel que sigue la descendencia y la trayectoria, Sergio Larios de Colima. Ellos son y serán los ángeles de la noche del campeón de campeones, Pincho de Oro de Colima. Y como lo dijo Picho, Dios con nosotros, ¿quién contra él? Bueno, recibimos con un fuerte aplauso, señores, deseándoles suerte esta tarde. Disconnected. Aquí en esta gran plaza de todos, en nombre de la Candelaria de Guaricó de Morales, Michoacán, muchas gracias. Bien dicho, como dijo mi amigo Juan Santillán en ese spot, ha caído bien, bien, se ha levantado y se ha levantado fuerte. Y es un orgullo poderle verle cantado muchas de las jugadas donde hubo fracasos y hubo grandes triunfos, el amigo Pincho de Oro de allá de Colima. Así que para poder hacer presentación, véngase el ganadero, póngame la presentación de ahí del ganadero si hay, para que pase al centro del ruedo, ese rancho, la revelación de allá de Copándaro, de Galeana, Michoacán, de Loco Sánchez, señores, si hay presentación. Que haga suerte mi Pincho. Un gran amigo, la verdad, que conociéndolos de muchos años, mi amigo Pincho de Oro. Así que con mucho respeto, a donde está para allá, caporales, que le pongan a la presentación al ganadero para que pase al centro del ruedo para poder hacer nombramiento en qué casillero va cada uno de estos muchachos, que ya se hizo el sorteo, allá tras Corraleta se ha hecho el sorteo, pero yo quiero que esté presente aquí el ganadero para poder nombrar en qué casillero se va cada uno de estos grandes ángeles de la noche encomendados por mi amigo Pincho de Oro de allá de Colima y bien dicho el campeón de campeones a mucho orgullo del estado de Colima. Si está el ganadero por allá, hijos, muchachos, ahí si me hacen el favor de hablarle por allá. Muchas gracias, deben fuerte el aplauso a este señor ganadero, hombre. Ahora sí, me voy a permitir presentarles a cada uno de los jinetes en qué casillero van. Son los ángeles de la noche del Pincho de Oro de Colima. En el número uno tenemos tiempo en el aire y viene Pata del Pino. Levante la mano, señor, y regálame un aplauso, gente, que se escuche. Vamos a darles, inyectarles confianza más que nada. Poder Nacional Pequeño Chagui. ¿Dónde está? Allá está. Gracias, mijo. Escándalo Social. Viene Ratón. ¿Dónde está Borrea? ¿De qué lado? Bueno, Navegante Aventurero. ¿Dónde está mi amigo Aventurero? Allá está. Regálame el aplauso, gente, hombre, que haya entusiasmo. El primer jaripeo. Número 5 se llama Surco. Y viene Tesoro de Tarejero. Eso. Gracias, gente. Número 6 se llama Tadeo. Y viene, ¿cómo se llama ahí? Mona de la Escondida. Véngase, Mona de la Escondida. Ahí está, fuerte el aplauso. Generoso. Viene Puma de allá de Panitícuaro, muchachos. Puma de Panitícuaro.
Venganza Divina, viene Mari Monja. Monja, mi amigo Monja. No, está bien como quiera. Tú escribes igual que yo. Eso. Esto. Empieza el siguiente. ¿Cómo se llama el número 9, hijo? Pieza de ajedrez. Y viene Patón de la Escondida. Figura pública, el pollo de allá de Puruándiro. El número 11, Factor B. Y es Texas de allá de Cantabria. Titánico, enamorado de allá de Aranza. Fuerte el aplauso. Y cerramos con el número 13, compadre de Texas. Y viene Ángel. Ángel, viene a la jugada. Orgullito, orgullito de ese campo. Ellos son todos los jinetes. Regálame un fuerte el aplauso. A ver dónde está por allá el profe para poder inaugurar y poder arrancar este gran jaripeo. ¿Dónde está el profe? ¿Ya está hasta arriba? Por eso muchas plazas. Véngase, profe. Véngase al centro conmigo. Regálame un fuerte aplauso. ¡Que se escuche, gente! ¡Que se escuche! Eso es para usted, señor presidente. Así que eso, gracias. Con mucho respeto, estaba saludando a todos los jinetes, y la verdad que muy buen trabajo, ¿no? Porque los invitan, siempre nos invita a abrir los jaripeos aquí, pero la verdad que se ha reflejado, y yo siempre he dicho que no todos le vamos a la América, ¿verdad? Siempre tiene que haber otra gente que le va a las Chivas, y es igual en este caso, es lo mismo. No todos enfilados para un puro lado. Así que gracias de corazón una vez más. Mi amigo. Aquí está. Gracias, amigos. Y la verdad que muy buen trabajo. Ahora sí, profe, por favor, hay lo que usted quiere expresarse. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto y qué alegría nuevamente tener la presencia de todos ustedes después de un año que Dios nos ha permitido estar aquí en esta bonita plaza, la Candelaria de Guaniqueo, que hoy estamos dando inicio a estas fiestas precisamente de la Virgen de la Candelaria, y para lo cual le pido que demos un fuerte aplauso a nuestra Virgen de la Candelaria. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y especialmente a nuestras hermanas y hermanos migrantes que año con año nos acompañan y que son los que le dan realce a estas fiestas. Agradezco a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes que han contribuido a llevar a cabo jaripeos, como fue desde diciembre en el 20 en Guapeo, en Mansa, en Tende, en Jesús María, y hoy lo sellamos aquí en nuestra cabecera municipal de Guaniqueo. Agradezco aquí al empresario de Rancho Revelación de Copándaro, que hoy juega sus toros y que además ha tenido el gesto de traer dos toros más con sus jinetes, y que también al ayuntamiento pone el otro. Así es que deseamos, pues, que todos ustedes se diviertan, pero también quiero agradecer especialmente al Muerto, a Luis, a Chuche, a Rubén, a Lalo, a Tetillo, que acaban de llevar a cabo el jaripeo del día 30 de enero y que concentraron a toda esta gente. Quiero un fuerte aplauso para ellos, por favor, porque ellos con buena voluntad sacaron de su bolsa para darle alegría a toda nuestra gente. Muchas gracias a nombre de todo el ayuntamiento, de los regidores, de la síndico y un servidor. Pásensela bonito, y de corazón y con sencillez, humildad, les digo, diviértanse y que todo salga bien. Gracias, tenemos seguridad, tenemos a la Policía Civil, la Guardia Nacional y nuestros policías municipales como su director. Muchas gracias, y a todos los que hacen posible que sea este evento corona, y todos los que van a estar en estos días, las ganaderías. Bienvenidos y que todo salga bonito. Muchas gracias. Julio, adelante. Daniel, adelante. Y a nuestra comunicación, Eric también.
Gracias, que se escuche el aplauso, gente. Suéltalo, Junior. Ese aplauso que se escuche fuertísimo. Muchas gracias, que bonita forma de dirigirse a la gente. Profe, ese es para usted. Quiero saludar a esta gente que viene de un lugar donde hay gente artesana. Esta oración la quiero dedicar a ustedes. Quiero dedicar esta oración para ustedes con mucho cariño, que vienen de Tadeo. Muchas gracias. Gracias. Señor, nosotros clientes de este caripeo, no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos, nos des valor y destreza para realizar nuestras botas en cada uno de los caripeos, donde arriesgamos la vida. Señor, tú te cabalgaste en esta vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día. Señor, y dado el último día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y escuelas a fuerte, nuestro brazo nos aporta el último de paz. La gente, la música, los ganaderos callan, y tú, nos vamos contigo, allá donde las praderas son verdes y ricas en pastizales, y el agua es cristalina como el cristal, y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ha sido pagado. ¡El aplauso! ¡Sí, señora! ¡Gracias! ¡Busca!
¡Arriba! ¡Quítense lo que se lo traga! ¡Madre mía! Gente, regala ese aplauso que se oiga fuertísimo, señores. Un toro extraordinario, ya lo dijo mi amigo. Bonito nombre, tiempo en el aire. Y Pato Delfino no aguantó el poderío de este gran ejemplar. Se viene el poder nacional.
mira, por el campo como los paraguas. ¡Hacha! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo! 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 ¡Hacha! ¡No lo toca libre! ¡Ya se lo está llevando, señores! ¡Quítenselo! ¡Aplauda de gente! ¡Vaya esta gente de la gente! Señores, con todo respeto, esta fue una gran pelea. Desgraciadamente no pudo con el poderío de este ejemplar de nombre Tadeo. Y se fue este amigo Mona de allá de la escondida. No pudo con el poderío. Creo que no hizo punta. Anda mal este muchacho. Quítenselo. Vamos a checar ese toro, está contado. Si traes primeros, el botiquín de primeros auxilios, ese toro está. Yeah.
pieza de ajedrez, si viene el patón de allá de la escondida.
Buena, buena la jugada. A ver, por allá, 5 de abajo, 5 de abajo. Vengan los toronegros, vengan a checármelo. Ese aplauso, gente. Miraron qué peleón. Vamos a checar a ver cómo se siente bien los amigos. Ahora vamos a ver si se ocupan los paranarios para que lo chequen de telefonía. Señores, compadre, qué bonito les zapatería a los muchachos. Fuerte aplauso, Gurillito, y este gran ganador. ¡Pero que se oiga ese aplauso bonito! Le dije que por allá en Cuitzeo me regaló una jugada casi similar. Aguanta un poquito, muchachos de la banda, que ahorita viene lo bueno. ¡Arriba, Morita!
Y arriba mi pueblo, que es un cántico, que estaba chocando. ¡Ay, mi hijo! ¡Y de
Y seguimos, esto no se acaba, compadre. Eso seguimos, que siga, que siga ahorita. Nos vamos a pasar a la plaza, ¿verdad? Vamos a ir hasta la plaza. Ahí vamos para allá, ahí vamos para allá. Ok, gracias. Un placer, Chocanderache. Un fuerte abrazo, hijo. Dios, ahí estamos, compadre. Igualmente, compadre, siempre es un gusto trabajar con gente tan profesional. Gracias. Gracias por el apoyo. Ahí gracias. Estamos, pariente. Gracias. Gracias. Ahí gracias. Estamos. Gracias, viejo. Y que suene, Chocanderache. Seguimos de ambiente, seguimos de fiesta con Niqueo. Y es la nueva, nueva Chocanderache.
Thank you.